Álvaro Radal, presidente del Consejo de Cúcuta, encarando y tratando de golpear. Atención a estas imágenes que nos llegan del Consejo de Cúcuta. Mientras concejales y veedores de la ciudad debatían sobre los servicios públicos y el trabajo de las empresas encargadas, se desató una discusión que estuvo a punto de llegar a los golpes entre el presidente del Consejo, Álvaro Rad, y el veedor ciudadano, Jaime Vázquez. Jaime, espere, déjeme hablar un minuto. Le doy 33 minutos, que es lo que les piden. 33. Esto sucedió bajo la mirada de los asistentes y algunos medios de comunicación, quienes intentaron calmar los ánimos entre los dos involucrados. Este hecho generó una fuerte polémica entre los ciudadanos, que defendieron el comportamiento del concejal y también de quienes mostraron solidaridad con el veedor. Entre tanto, otros sectores manifestaron que la corporación no se puede convertir en un ring de boxeo y que la solución siempre está a través del diálogo y propuestas para mejorar los servicios públicos de la zona de frontera. Jaime Vázquez, en plena alcaldía de Cúcuta, en vivo, arranquemos en vivo. En esta corporación. Jaime, le voy a decir una cosa que ustedes me conocen. Una cosa. Usted tenía 5 minutos. Le dio 33.